Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza y como siempre tenemos mucha información. También invitados, así que ya hay dos invitados en el estudio. Vamos a, a contarle rápidamente lo que está pasando políticamente en la capital de la provincia porque ha sido la legislatura el centro de atención de esta semana. Darío, ¿qué tal, Carlos? Bueno, como vos mencionabas, naturalmente el epicentro estaba en la legislatura de la provincia porque por lo que viene además con este tema de la reforma, si sale, si no sale, después de la convocatoria para el próximo 29 de agosto. Bueno, hubo alguna sorpresa, Darío, porque nosotros en el CIMORDAZA, que el señor director va a poner ahora la tapa, dijimos, Lichi juega todo al 29. Y por lo que está pasando ahora en este momento, lo van a confirmar algunos legisladores que ya están sentados en el estudio, me parece que va a ser un 29 negro. <laughs> hay po mucha posibilidad de que eso pase, sobre todo porque el gobernador jugó apostó todo el 29 para que se apruebe la necesidad de la reforma. Es una ley que dice hay que reformar la constitución y cuando sale esa ley automáticamente se convoca elecciones para convencionales constituyentes. Lo que pasa es que así como Lichi jugó todo el 29 otros también jugaron. Para que el 29 no salga esa ley. No, que sea negro. A ver, yo quiero decirle a la gente para que tenga claro cómo es esta historia. Esta reforma, que para mí, lo cuestioné desde el primer momento, fue más complicada el texto de la convocatoria, porque era más sencillo. Era decir, hay necesidad de reforma constitucional, hay que artículo tal, 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 nombrar los artículos que hay que reformar, este, para que después la convención lo decida. Y yo creo que en el texto que se armó, que fue el gran inspirador de Blando, este funcionario que hizo para mí un mamarracho porque metió muchas cosas y, y generó, digamos, más debate de lo que tenía que tener esta ley. Bueno, uno de los continentes es ese, muchos legisladores, por eso, vos fíjate que presentó un proyecto propio Rubeo, presentó un propio eh, el interbloque de la izquierda ahí con Carlos Delfrade. Presentó un, propio, un proyecto propio caballero, porque no están de acuerdo con el proyecto del ¿Vos gobierno? El que para mí el mejorcito, el mejorcito de todo, el que presentó, o guió a presentar en senadores, que lo hizo Santiago Maccheroni. Ese era para mí el texto más teniendo en cuenta lo que es legalmente para pedir la reforma. Era claro, decía, bueno, hay que la necesidad de ver los mandatos, hay que ver si hay reelección o no reelección. Es decir, ponía en consideración. ¿Cuál artículo y lo que proponía? Después, toda esta cantidad de que si la EPE va a ser con rango constitucional, si, si el tema del, del Ministerio Público, la acusación, iba a tener rango constitucional, todas esas cosas después se dejaba abierto, con algún artículo modificar tal artículo y que lo propongan los convencionales. No que el debate ya de cómo va a ser la reforma sea ahora. Creo que esto entorpeció mucho las la, la distintas comisiones y generó que se si abrieron los tiempos, al gobernador se le va a la fecha tiene que tener, si sale la reforma, aprobada antes de fines de diciembre. Entonces dijo, bueno, si me van a joder, no me van a dar apoyo, quiero saber quién es quién. Por lo menos en el recinto, que diga quién quiere y quién no quiere, que levanten la mano y que quede registrado en el, en el diario de sesiones. Eh, hay que mencionar dos episodios más. Uno está relacionado que el arco opositor, todos dicen, si Listi se hubiese excluido, si no hubiese puesto el tema de la reelección, esta reforma salía, el primer tema. Y el segundo tema está relacionado con algo que pasó esta semana también, que causó mucho impacto. El Diario la Nación publica o publicó el lunes una editorial del diario, no un periodista firmando. Eh, además, la verdad es que lo cuestionó duramente al gobernador Miguel Lisi por el tema de la reforma. Dijo: en vez de preocuparse por reformarlo, miren el tema del narcotráfico que tiene el problema en Rosario. Y además eh, explicó en forma editorial por qué razón no debería buscar su reelección. Sí, pero en las últimas horas, cuando salió esto, que nosotros ya habíamos anticipado con tiempo, lo dijiste vos, la semana que viene van a venir con la idea de poner una fecha que va a ser fin de agosto para tratar sí o sí la reforma, ahí empezaron a tejerse algunos hechos, digamos, de la política, porque la política lo puede todo, es el arte de lo imposible, y se hablaba de que habría o hubo una especie de charla con el oficialismo nacional, es decir, más que tengo con la gente de Cambiemos, de que hay necesidades mutuas. Es decir, Liche necesita la reforma, la Nación necesita que salga el tema de RT, necesita que salga el tema de Marco Medudeo, necesita pagarle lo más ley posible la cuenta. Y se tejieron algunas versiones de que Liche llamaba al 29 porque había, en especie, entre comillas, un supuesto acuerdo con la Nación. Ahora... Todo venía bien porque hoy iba a tratarse el tema media sanción para la ART. Y que estaba casi acordado porque había, por lo menos, a primera hora que, que el, hoy se aprobaba eso, que era supuestamente parte de un acuerdo. Hubo una manera negra el miércoles, el día de ayer. Sí, eh, el tratamiento de este tema, de la adhesión de Santa Fe a la ley nacional de RT. ART. Tenía un pedido de preferencia para hoy jueves. Pero también hay que decirlo que, como no tenía despacho de, de, de comisiones, la clave era ver qué pasaba en la reunión de comisión de laborales. Y la verdad es que hicieron todo para que no haya despacho. Sin despacho se necesitan el dos tercios de los votos. Y al mismo tiempo pasa como cuando no hay acuerdos políticos, no hay posibilidad de tratarlo en el recinto. Y desde la propia presidencia. Eh, se hicieron todos los, todo lo posible para dilatar el tratamiento de esta... De por la las dudas, digo que si habría algún acuerdo... Porque, a ver, si esto era así, se cae el supuesto acuerdo que habría de que sacamos unas leyes y compensamos. Esto, digamos, la semana que viene no hay sesión de diputados. No. La que viene es 29. Es decir, que llegan al 29 sin compromiso ambas partes, por lo tanto... Me parece que un 29 de negro. Bueno, y justamente a eso hay que agregarle lo que mencionábamos recién, la foto de todos los legisladores del Partido Justicialista diciendo nosotros vamos a entrar ese día, pero no vamos a aprobar sobre tabla el proyecto. Ahí está de Julio Heichmann, así que vamos a ver si le preguntamos eso, porque esto fue la sesión de hoy. Hoy, sí, hoy sí, se reunieron sí, sí. y tomaron algunas decisiones. Eh, a ver, eh, vamos a ir, este, porque hay muchos temas... Eh, el tema del fondo soja es uno de los temas de esta semana, a partir de que se publicó el boletín oficial, el decreto de necesidad de urgencia, que dice que se suspende el fondo sojero. Hay, y la pregunta, bueno, hay un lío bárbaro en muchos municipios y comunas, porque dicen no podemos, separan las obras y todo esto, y hay dos o tres consideraciones que hacer. La primera de ellas es, el fondo soja se instrumentó en el 2009, cuando estaba el tema de la, la resolución 125. La presidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, quería que los gobernadores y las provincias votaran la resolución 125 que establecía aumentar las retenciones. La forma de conseguir los votos era, sacó este fondo que se llama el Fondo Solidario o el Fondo Sojero, que entre otras cosas es los derechos de exportación, que no son coparticipables, son de la nación, derechos de exportación, el, que son el 30%, de ahí se coparticipaba con las provincias. Algunas provincias argentinas del fondo Soja, el 50% lo tenía la provincia y el 50% los municipios y comunas. Santa Fe no. Santa Fe decidió en su momento que el 70% se quedaba a la provincia y el 30% para municipios y comunas. En ese momento a Cristina Fernández de Kirchner, recordemos que no le alcanzó esto, porque estuvo el voto no positivo de Cobos. Desde ese momento existe fondo Soja, con fondos que son de la nación. Esta es la verdad. ¿Qué dicen en el gobierno de la nación ahora? Dicen, ese, ese dinero de la nación no se tiene por qué dar a las provincias. Primero, segundo, dicen la nación, en ese momento, cuando Cristina estaba con el 2009, se coparticipaba el 25% del, a, de los recursos nacionales. Ahora se coparticipa el 30, es decir, que está equiparado o mejora la situación con respecto al 2009. Por eso, ¿qué dice el Ministerio de Hacienda? Señores, venga, el dinero hecho para acá. Pero, para, 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 para. Pero esto ya no estaba previsto que en el próximo presupuesto no iba a estar. Ya estaba, ya se sabía a ya, ver, ¿no ya... lo acordaron con los gobernadores? Sí, en, en el acuerdo fiscal, consenso fiscal, pacto fiscal, se les dijo, señores, a partir del 2019 no existe más el fondo Soja. No existe más. Ahora, perdón. Dos, dos lecturas para hacer. Una, es decir, lo que le cambiaron fue la fecha. En vez sí. de primero de, de enero. Es a partir de ahora... De sí, a, la segunda quincena de agosto. La segunda quincena de agosto. La es decir primera que, la, la cobran. Bueno, eh, quiere decir que le adelantaron los tiempos. Sí. Para Un manotazo más para juntar plata. Ahora, eh, esto acá, digamos, por lo que yo escuché de Saglioni, que es el, digamos, el, el ministro de Hacienda de la provincia, sí, pues usted no, que va a, haber, va a impactar en la municipalidad, pero no fue duro. Es decir, no fue un discurso donde at atacó al gobierno nacional, como sí si lo hicieron algunos legisladores, diputados y senadores, diciendo una barbaridad. Y yo digo, no, no se aprobó acá este, 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 sí. informe, este, este, digamos, este pacto con la nación. No fue aprobado, no sabíamos que iba a pasar esto. Sí, el 8 de febrero de este año hubo una sesión extraordinaria en diputados y en senadores. Ese día se aprobaron dos cosas acá en Santa Fe. La reforma tributaria y el acuerdo fiscal. Porque la, la, la provincia tenía una fecha. Antes del 31 de marzo tenía que estar aprobado esto y promulgado. ¿Qué pasó ese día? En la Cámara de Diputados, con el dos tercios de los votos, se aprobó. Los únicos que se opusieron fueron los justicialistas y Carlos Delfrade y Rubén Giotiniani. Incluso algunos diputados se retiraron del recinto. En senadores, salió por unanimidad. Are, ¿Por qué entonces algunos salen a levantar la bandera? Una barbaridad al fondo sojero, que se olvidaron? ¿Tienen leyes? ¿Algunos legisladores? Yo creo que en algunos casos ni, ni leyeron lo que decía el acuerdo fiscal, porque lo aprobaron. A ver, insisto, en el, el Senado por unanimidad salió. Todos sabían que detrás de todo esto había beneficios para la provincia. Fíjate vos que en el acuerdo fiscal figuraba que antes del 31 de marzo había que aprobar la deuda de nación con provincia. Y además el tema de la caja de jubilaciones. Para bueno, aquellos que no transfirieron la caja... Santa Fe tiene un déficit que la está poniendo la nación. Sí, ese... Era parte del acuerdo. Sí, es parte del acuerdo. Entonces, me parece que hay algunos que no leen, como decimos, no leen lo que firman, lo que aprueban. Es este... peligroso, ¿eh? A ver, yo coincido. No, porque como... yo lo escucho gritar en los medios y yo me acuerdo de esta sesión y digo, si vos levantaron la mano para que esto ocurra, ¿Sí? ¿ahora se están, se están horrorizando? Bueno, es, es tal cual vos lo decís. Ese día... Se, eh, se debatió poco en diputados más. En el Senado, muchos dijeron: Bueno, esto es para la gobernabilidad y lo votaron. Ahora hay un reclamo de presidentes comunales y municipios donde dicen: Che, nosotros no vamos a poder terminar las obras. Es lógico que en Santa Fe y en Rosario, la verdad es que el impacto económico no es tanto. 300 mil pesos para una comuna es una fortuna. Exactamente. Y lo, lo que le van a sacar a Santa Fe y, a, y a, a Rosario, en el caso de Santa Fe, es menos de una boleta de luz. O sea. Es otra la situación económica. Pero para los comunes mucha plata. La verdad es que ya sabían que iba a pasar. Pero bueno, algunos están desayunando ahora, y hay un lío bárbaro en torno a este tema, a algo que se llamaba consenso fiscal, que en Santa Fe se aprobó en ambas cámaras, y en el Senado por unanimidad, en diputados por el dos tercios de los votos bueno. que habilitaron eso. Bueno, vamos a, a contarle también que hace pocas horas la provincia salió a ofrecer una recompensa de 2 millones de pesos. Para aquellos que puedan dar información, está apuntado más a Rosario, porque esto tiene que ver con los hechos, digamos, digamos, de balaceras sobre edificios públicos de la justicia, propiedades de supuestos jueces, porque ya no vivían más, o de familiares. Es decir, todo esto que ocurrió, que el gobierno dijo, esto es una obra de los monos. Nosotros dijimos, tenemos alguna duda. Hay posibilidades de que este, no sea todo tan así. Algunas sí, otras no. Pero me parece que también hay otros problemitas internos que han generado, digamos que esta hora se pueda montado en una estrategia para centralizar algún poder, alguna, alguna de, las, de las áreas del ejecutivo cuestionada desde la policía, por bueno, ejemplo. Fíjate eso. Nosotros en algún momento ya comentamos en este programa, porque supuestamente hubo una conferencia, ya estaba todo resuelto. Después viene un ataque nuevo. En los últimos días, a una sede del Ministerio Público de la Acusación en Rosario, había una mujer policía ahí que vio un Renault 9, había cámaras de seguridad, una moto en duro, empiezan al tiroteo, los persiguen, detienen 44 allanamientos en los últimos días. 44 allanamientos con respecto a este tema. Entre ellos, ¿a quienes detienen? A dos policías. Uno de las TOE. ¿Que estaban y tiroteando? a dos policías detenidos. Es más, paralelamente, las fuerzas federales, gendarmería, también detienen a otro policía más. En este caso... Con un alguien que tiene un Front 12 prontuario en el medio cuando estaban intercambiando ropa, aparentemente relacionado con todo esto. Pero llama la atención si supuestamente tenían todo esclarecido. Si sabían quiénes eran por el tema de las llamadas telefónicas, ahora el Ministerio de Seguridad sale a ofrecer 2 millones de recompensa, se ve que no estaba todo tan claro. Yo, nosotros veníamos diciendo, para nosotros los monos no le erran. Cuando salen a actuar, no le erran. Más allá de que pueda haber alguna, alguna jugada que han hecho los monos, pero también, yo digo, venimos diciendo. Hay problemas en la interna policial. Y acá hay cosas muy pesadas. Y a veces este, este tipo, digamos, de, de internas generan estos hechos, porque confunde entonces se mezcla, pero algunos saben leer entre líneas y saben de dónde viene. A ver, no hay que hacerse lo estúpido, porque si la bala viene de los de una forma, una cosa. Y si viene de la interna policial, las cosas son distintas. A las la piden dos, dan dos millones para poder, digamos, saber quién es quién. Y si los monos estaban animados ¿Es a decir que eran los monos, ¿y si la policía? Bueno, fíjate un, un detalle que no es menor. A uno de los policías le secuestran un arma con la numeración limada. Ah, ¿Un bueno. policía? Ah. Un arma 9 milímetros bueno, con la Vamos numeración a escuchar al funcionario que dio el mensaje pidiendo, ofreciendo 2 millones de recompensas a quien dé información. El gobernador tomó la decisión de hacer un pedido, una oferta de recompensa por la suma de 2 millones de pesos para todas las personas que sean testigos de los atentados, tanto de los autores materiales como intelectuales, del atentado de los tribunales penales, de Rosario, los nuevos tribunales penales. Si bien el avance y la investigación viene siendo fructífero y está trabajando muy fuerte en cabeza de todo el gabinete provincial y coordinándolo el ministro de Seguridad y el fiscal general de la provincia, desde el gobierno provincial queríamos hacer un aporte más para que ninguna arista quede al descubierto y podamos tener a todos los responsables con la imputación correspondiente y que no quede nadie impune y de esta manera también darle el respaldo al Poder Judicial que el gobierno provincial vamos a hacer todo lo posible para los que aporten datos. Bueno, lo más importante a saber es que esto se enmarca en la ley del Programa de Protección de Víctimas y Testigos, que se reserva la identidad en todo el proceso penal de las personas que aporten datos. Quienes tengan datos para aportar lo pueden hacer en el Centro de Asistencia Judicial que queda en Calle Corrientes 2114

Las 24 horas pueden llamar telefónicamente y nosotros los vamos a contactar. La recompensa no es exclusivamente para una persona, pueden ser varios los datos que nos lleven adelante a la investigación y lo que se hace es primero nosotros analizar esa investigación, esa información y trasladársela al MPA para que pueda ver si es válida o no para la causa y si es válida nosotros obviamente se le va a abonar el dinero de la recompensa en base a la proporción que aportaron para la investigación y la imputación correspondiente. O sea que los datos tienen que ser comprobados. Tienen que ser comprobados y tienen que ser verosímiles para la investigación, o sea, se van a ver, el fiscal lo va a entrevistar, lo importante es que la identidad de todas las personas que llamen van a quedar reservado, en, ningún parte, en ninguna parte del proceso se va a dar a conocer esta información, ni de antes, ni durante, ni después del proceso, siempre y cuando la información sirva para la investigación, ¿no es cierto? O sea, esto siempre se verifica y todas las personas que tengan información queremos que lo hagan y que se queden tranquilos que su identidad no va a ser identificada en ningún parte del proceso. Vamos a hablar de algo más ameno, Darío, porque la primera semana de septiembre se vienen dos eventos muy importantes en la capital de la provincia. Uno se juega el clásico, sí. la Unión, a la tarde, pero en los días, digamos, sábado y domingo, va a estar el TC, el super TC, a mí como lo llaman acá, este, y que realmente congrega, congrega mucha gente de todo el país. Así que vamos a ver la presentación que hizo Corral. Este, esta semana anunciando lo que se viene este fin de semana, primera semana de septiembre, con mucha actividad deportiva. Sí, es un evento que ha instalado a Santa Fe en la escena nacional, no solo de quienes disfrutan el automovilismo, que, que saben que el Callejero de Santa Fe es una marca registrada, ¿sí? la verdad es que eh, Santa Fe se ha ganado un lugar en el mundo del automovilismo con un clásico que es el callejero de Santa Fe, pero también convoca gente que eh, viene por la ciudad, por el evento, porque hay otras cosas para hacer y bueno nos interesa mucho consolidar este momento del año que es uno más de una ciudad que cada vez tiene más turismo, especialmente de fin de semana, de fin de semana largo. Bueno este que viene ahora tenemos. Eh, fíjense cosas muy importantes como la fiesta de las colectividades, Santa Fe muestra con el Bafisi de cine, eh, la semana de la Setúbal, eh, la muestra de los Falcon. Bueno, hay muchas cosas para hacer y seguramente vamos a tener este fin de semana los hoteles seno. Eh, pero el Super TC2000 derrama además en los días anteriores, en los días posteriores y en el fin de semana anterior eh, eso que, que nos interesa porque es trabajo, ¿no? porque es empleo. Es un momento de dificultades en la economía y, por lo tanto, eh, tener la ciudad activa con cosas, con eh, gente que venga, que eh, vaya a los hoteles, a los restaurantes, es muy importante. Yo diría que esta vez vale doble el Casejero de Santa Fe, porque en un momento de, de dificultades económicas, tener actividad y tener eh, muchas cosas en la ciudad es doblemente importante. Así que, bueno, esperamos con con la expectativa de siempre, la adrenalina de preparar todo en buenas condiciones, el desafío adicional del clásico, eh, que bueno, nos obliga a tener algunas precauciones adicionales en el tema de seguridad, de eh, tránsito, ordenamiento de la ciudad, pero hemos hecho los santafesinos cosas ya muy importantes que nos permiten estar seguros de que va a salir todo bien. Cambiamos de tema, hablamos de una citación del juez Bonadío a un santafesino, en este caso el intendente de Venado Tuerto, José Luis Freire. Ha trascendido que ya tiene una citación en el marco de otra causa, no tiene nada que ver con los cuadernos, pero hay una investigación de dinero que se dio a un municipio, 150 municipios del país, entre ellos Venado Tuerto. A Venado Tuerto, para hacer unas obras que tienen que ver con los residuos, él, firmaron un convenio por 6 millones de pesos. El municipio de Venado Tuerto rindió cuenta por 2 millones de pesos. Entonces, a declarar al intendente. ¿Qué dice el intendente? Ellos dicen: A nosotros firmamos un convenio, pero la nación nos giró 2 millones. Rindieron cuenta por 2 millones. Y tienen el extracto del banco que dice que recibieron 2 millones. Hay un problema porque en esta causa ya están procesados Jorge Milton Capitanich y Aníbal Fernández. Y han llamado a declarar a los 150 intendentes que tienen problemas similares. Ellos firmaron un convenio por ese monto, les mandaron menos. Ahora, ahora, yo te digo, ahí fíjate vos, hay aviones, hay valijas, hay bolso, ahora desaparece virtualmente la plata. Es una nueva ahora, es terrible. En este caso, para los municipios es más fácil, porque dice, acá está el extracto bancario, me mandaron dos. El convenio decía seis, cuatro no llegaron. Bueno, hay que ver qué pasa, está complicada la situación de Aníbal Fernández y de Jorge Capitanich. Se Pérez. hizo el precoloquio de ideas en Rosario. Lo escuchamos a Miguel Lich. Bueno, estos precoloquios se hacen siempre en la ciudad de Rosario. Hay mucho empresariado local, pequeños, medianos empresarios de la región, eh, también funcionarios de empresas más importantes. Eh, bueno, siempre es un lindo ámbito para tener un termómetro de lo que pasa en la, en la realidad económica, de la visión del sector empresario y, y también de, la, de las preocupaciones y los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Y más en un momento difícil como el que estamos atravesando, con ¿no? una coyuntura compleja eh, y que nos exige a todos los que tenemos alguna responsabilidad desde la empresa y especialmente a los que tenemos responsabilidad de gobierno mucha, mucha serenidad y, y mucha digamos eh, eh, capacidad de priorizar las cosas importantes, ¿no? porque vamos a un tiempo de, de ajuste económico, de, de restricción de recursos y donde va a ser necesario bueno, priorizar, en nuestro caso, como lo hemos dicho, la obra pública y las políticas sociales. Eh, nosotros creo que sentimos la responsabilidad de tratar de aportar, de colaborar, de, de sumar en un momento difícil de la Argentina. Creo que hoy hace falta mucha prudencia de los dirigentes políticos y mucho diálogo del gobierno con la oposición y con los distintos actores institucionales, pero también con los actores económicos y sociales. Me parece que eh, la única forma de superar esta coyuntura y de poder retomar el ritmo de la actividad económica es a través de medidas de concertación y de consenso, como se dijo aquí, y creo que esa es la, la responsabilidad que tenemos todos. Así que agradecerles nuevamente eh, la, la invitación, augurarles que tengan el... Mayor de los éxitos, una excelente jornada de trabajo y ojalá el, el país nos, nos dé a todos la oportunidad de, de hacer, de cumplir nuestros sueños y, y de poder construir la Argentina que queremos. Gracias. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Sergio Mas Varela. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va? Pero muy bien y además con muchas ganas de hablar porque. Pasan muchas cosas en, en el Parlamento santafesino, en la Cámara de Diputados especialmente, y lo tiene usted como uno de los actores. En las últimas horas han hablado de varios temas importantes. Mm. Primero, recibieron la titular del IAPOS, es la obra social que más afiliados tiene en la provincia de Santa Fe porque es la del Estado. ¿Qué pasa en el IAPOS? El tema de los coseguros, los servicios a los afiliados, eh, hay, hay números que nos cierran. ¿Qué dijo la titular del IAPOS? Bueno, en primer lugar reconoció un déficit. Eh, ...existente en el IAPOS... ¿Habló pero, de números? ¿habló de eh, números? Eh, no, entregó un informe que vamos a analizar... ...un informe con, con este, datos comparativos... ...pero eh, lo que preocupa es lo siguiente... ...lo que todos hemos recabado... ...digo todos, digo, no solamente en mi caso... ...sino también de otros diputados, otros colegas... Eh, ...es que eh, las prestaciones del IAPOS... Eh, están presentando problemas. No solamente del lado, por supuesto, del beneficiario, del afiliado, sino también en el otro, este, el otro eslabón de la cadena, que es el pago precisamente a los médicos. Y en ese sentido, eh, el panorama que se planteó parecía Disneylandia. Este, en cuanto a que eh, no hay inconveniente, estamos conversando, estamos con buen diálogo. Y sin embargo, lo que uno, lo que uno este, ha podido recabar este, conversando con distintos médicos y obviamente distintas agrupaciones y asociaciones médicas es que hay problemas ¿eh? Ahora, a la hora del pago y del cumplimiento. Bueno, la pregunta es: esto es una cuestión netamente de administración. Hay prepagas que se... De hecho, han sacado comunicados con respecto al tema de la cadena de pago, pero en el día pues, no, hay, no hay mora porque se descuenta por planilla directamente. Automático, automático. Y, entonces, y además eh, nos encontramos con esto, con eh, incrementos también en los coseguros en los sí. últimos tiempos eh, que teóricamente tenderían a equilibrar esa, esa situación. Pero eh, yo creo que la, la administración del IAPOS, eh, todavía debe dar eh, muestras de una administración más, más eficiente. Habló ¿no? del tema este de la atención de los afiliados de la ciudad. A ver, la queja sí. del IAPOS es que vienen a Santa Fe y a Rosario, el, gente de toda la provincia, y entonces se centraliza y no quieren que eso ocurra, quieren que se estén en su lugar. Dijo algo sobre sí, el problema de la transitabilidad, sí. es decir, de los, de los afiliados, ¿no? Eh, se planteó que hay, bueno, hay todo un sistema previsto para que, eh, precisamente, las derivaciones, ¿no? es decir, cuando eh, es necesario realizarse algún tipo de, de prestación más compleja, y que generalmente encuentra en Santa Fe, en Rosario, en Venado Tuerto, es decir, en las ciudades este, más importantes. Eh, eso bueno, no implique también un desequilibrio en el cumplimiento, porque claro, se le tiene que pagar tanto a los grupos médicos que atienden en, los, en las ciudades de origen, como también a los grupos médicos que prestan el servicio en Rosario, en Santa Fe. Eso es un problema, lo, lo, lo reconoció, pero también, este, bueno, por lo menos planteó de que hay un, un programa. ¿Eh? o hay políticas que este, tenderían a disminuir ese doble costo, ¿eh? pero también, claro, con esta situación, dice, bueno, nosotros estamos, eh, estamos tratando de poner un ajuste o un este, lápiz este, fino eh, a la hora de autorizar determinadas prestaciones que, eh, bueno, según la, la directora del IAPOS, se pueden presentar tanto en el lugar de origen como entonces duplicarse en estas otras ciudades ah. donde se, se hacen las prestaciones. Ahora, la pregunta más importante, y esto se lo hago a usted en este caso, no solo como diputado, sino como contador, porque ella reconoce que hay déficit. La pregunta es, ¿y qué va a hacer? ¿Cómo va a ser para, por lo menos, no digo que ganen plata, nadie pretende eso, pero por lo menos para equilibrar el déficit y los números? A ver, eh, lo que... Planteó la directora es a través de, o sea, tratar de, de regular este, este déficit o equilibrarlo eh, a través de gestión. ¿Qué sería lo más sano sí. si se quiere, no? Porque si no sería muy fácil elevar precisamente eh, los coseguros o, este, bueno, directamente impactar en el, en el bolsillo del afiliado o tal vez también desde un punto de vista financiero, eh, eh, patear la pelota para adelante en el pago, que es lo que se está haciendo en muchos casos, patear la pelota para adelante en el pago de los este, odontólogos, de los médicos, de los prestadores. Yo creo que el, el IAPOS tiene que tener una, una lógica precisamente de sistema de este, cobertura de salud y no una lógica de repartición eh, pública barra política. ¿No? Me parece que en ese caso eh, corresponde que eh, el IAPOS empiece a, a cambiar ese enfoque, ¿no? Siendo tan importante, ¿no? Porque es la obra social eh, más importante y la que cubre a, a todos los empleados este público de la provincia, aunque también, bueno, este empleo municipales sí, y demás. Sí. ¿no? El diputado, lo cambio de tema, porque um, ustedes abordaron el tema de Maciel en la Comisión de Asuntos Comunales. Así es. Maciel es un, tiene una particularidad. Eh, es una comuna pequeña, pero se pelearon entre todos los integrantes de la Comisión Comunal. Se agarraron a las trompadas, no es una forma de decir. Literalmente se agarraron a las trompadas. El presidente comunal dice que le, le, le falta un diente de la pelea. Después una, la viceintendente que denuncia al tesorero, el tesorero dice que era una falsa denuncia. Bueno, todo un lío. Así pero es. el problema es que eran todo el Frente Progresista los que se pelearon. Se, se desconocieron entre ellos y en el medio la gente que ver resentida los servicios que se brindan. ¿Qué, qué pasó? ¿De qué hablaron con nosotros? Bueno, a eso? En, la, en la Comisión de Asuntos Comunales, ayer se, eh, se, se ventiló, se visibilizó un, un dictamen de la Secretaría de, de Asuntos, o sea, de municipios y comunas de la provincia, que, bueno, a través de funcionarios fueron a Maciel, se presentaron en Maciel, recabaron información, documentación contable, financiera, eh, económica, eh, que dejó realmente muy mal, muy mal parado al, al actual presidente de comuna, ¿Y por, a la gestión. ¿Por qué? ¿Qué encontraron? ¿Y ¿Qué no encontraron? Porque eh, se especifica de manera muy clara, no hay balances. ¿Cómo no, no, hay? Hay, no, hay balances. no hay balances? No hay balances, no se llevan a cabo, no se cumplen, no se aprueban, algo tan básico como es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas que es decirle al, al pueblo, a la, a la gente de cada localidad, bueno, a ver, ¿en qué gastamos? No? ¿Dónde sí. están los comprobantes? Bueno, no hay balances, no hay presupuesto, no le fue presentado. Dicen que hay un presupuesto reconducido, es decir, no aprobado, pero tomar el del año anterior con ajustes, pero tampoco se lo exhibieron. No hay eh, eh, comprobantes de eh, o que justifiquen determinados pagos, pagos a eh, profesionales, pagos este, de eh, compras, adquisiciones, no hay documentación respaldatoria. Eso es lo que está diciendo de manera muy contundente y obviamente muy grave ese informe de la Secretaría de, de Municipios y Comunes. Ahora, diputado, esto ya. Digamos que una cosa es la cuestión política, uno puede entender, se pelearon dentro del Frente Progresista y es una cosa. Políticamente pues suele pasar. Ahora, lo que usted me está diciendo es, que si no hay factura, no hay comprobante, no hay balance, ya raya el ilícito, una cuestión penal. El, el dictamen de municipios y comunas concluye de que existe una subversión del de orden económico, administrativo, es de la, la gestión. ¿Esa es la palabra? Sí, subversión. ¿Por qué? Porque eso es causal de intervención y recomienda la intervención. El dictamen recomienda la intervención, independientemente de lo que, bueno, después políticamente se resuelva. Pero desde el punto de vista eh, estrictamente de auditoría, de orden contable, administrativo, eh, no ha superado ninguna prueba. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque en algún momento Hoy, yo recuerdo haber hablado sí. con algún legislador que quería que se intervenga o que salga una. una... Ayer fuimos muy prudentes en la Comisión de, de Asuntos Comunales, eh, pero sí, sí, además de la prudencia, y eh, yo lo planteé también en ese sentido, y, y fue compartido, eh, que bueno, no se puede mirar para otro lado y que se requiere. Una, una decisión en base a eso. Es decir, no se puede tomar este informe de la Secretaría como inexistente. Sino que alguna consecuencia, vamos a ver, si de la gravedad y de. bueno, de la importancia que aconseja precisamente el dictamen, pero alguna decisión hay que tomar y de manera bastante rápida. Eh, diputado, lo cambio de tema y quiero hablar de un tema que es central. Por lo político, por las consecuencias a futuro. Pero además porque usted es un activo trabajador en la Comisión de Educación, incluso con el tema de la reforma en la Constitución. Así es. Usted es integrante. ¿Qué pasó en la Comisión de Educación con la reforma del gobierno, la que presentó el gobernador? <coughs> bueno, eh, ayer, claro, hoy la ley o el proyecto de ley de declaración de necesidad de la reforma, ¿en dónde está este, situado? En educación, en la Comisión de Educación. Por eso también la sorpresa. ¿no? Ustedes son los que duermen el proyecto, dijo Lichi. No, no, no. Eh, Dice ver, que se toma mucho tiempo para tratar algo que debería ser más simple. ¿Es así? ¿Cómo, cómo, cómo? Eh, una reforma constitucional no es simple. Si se parte de ese concepto, se está, eh, si se quiere, eh, menoscabando, subestimando algo tan importante como la norma jerárquicamente más trascendente en la vida de todos los santafesinos, además de la Constitución Nacional. Entonces, tomarlo con liviandad, me parece que eh, está rayando en la irresponsabilidad. Bueno, entonces, ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bueno, ayer, ante ese hecho nuevo, que es la convocatoria para el día 29, que la verdad acelera todos los tiempos, más acelerados de lo que ya venían, eh, y claro en la comisión que veníamos estudiando recibimos la semana pasada profesionales de la universidad nacional de rosario profesionales de la universidad nacional del litoral eh, habíamos recibido a ex ministras de educación eh, representantes de eh, entidades intermedias a todos se lo había escuchado e inclusive eh, con aportes que son merecedores de ser incluidos en un eventual o un futuro proyecto de reforma sin embargo, esto del 29, casi esta decisión cambiante, esquizofrénica, podríamos decir, desde el punto de vista político, de eh, decir, bueno, a ver, que lo trate la Cámara, pero no. Ahora digo de golpe y porrazo que el 29 hay que definirse, levantar la mano por sí, por no. En esta ante esta situación, dijimos, no vamos nosotros a darle un despacho a las apuradas como. ...pretende el oficialismo... ...no salió el proyecto del, no, del dictamen... ...no señor, eh, ayer hubo tres... Eh, ...diputados del oficialismo... ...que, eh, bueno... ...plantearon que se dictaminara... ...en el mismo día... ...y nosotros, bueno, por mayoría... ...la oposición, por mayoría... ...en la comisión, definió que... ...sigue en estudio... ...así que bueno, va a llegar este proyecto... ...este mensaje del Ejecutivo... ...va a llegar al 29... ...a esa convocatoria extraordinaria... Eh, sin despacho de comisión. Bueno, ahora le pregunto específicamente sobre su postura con respecto a todo lo que se vive y lo que puede pasar el 29, porque la verdad es cierto, ahora están forzados a tratar porque la convocatoria ya está para el 29. Está hecha, está hecha. ¿Qué va a bueno, hacer? a ver, eh, nosotros hace tres meses fuimos los primeros y en soledad en su momento, eh, digo, desde el bloque Cambiemos, el interbloque Cambiemos Santa Fe y el Bloque Cambiemos Puntualmente, hicimos una conferencia de prensa en Rosario. Eh, pusimos la cara, como se dice, y ahí dijimos, nosotros le decimos no a esta reforma. ¿Por qué? Porque se basa exclusivamente en la reelección, porque obliga a los santafesinos a, a votar eh, durante el 2018, cuando se podría haber estudiado esto con tiempo, y este, llamar a elecciones el año que viene, o después inclusive, de que asuman las nuevas autoridades el año que viene. Claro, como el apuro casi, este, un apuro casi demencial eh, del, del oficialismo de sacar esta reforma para permitir la reelección de IFCI y solucionar, entre comillas, sus internas, eh, este, un problema interno, pretenden solucionarlo este, metiéndonos a todos los santafesinos en este brete. Digo, ante esa situación nosotros ya le dijimos no a esta reforma, eh, Ahora, bueno, el justicialismo está haciendo lo propio eh, en cuanto a que anunciaría eh, no hay que, dos tercios, digamos. que no va a haber dos tercios para el sobre tablas. ¿Por qué dos tercios? Dos tercios de dos puntos de vista. Uno para el tratamiento sobre tablas, sí. dos tercios de los presentes. Pero además, dos tercios del total, o sea, 34 legisladores necesarios para declarar la necesidad de la reforma. Si desde Cambiemos decimos que no. Del justicialismo se dice que no. Desde otro bloque, como el de Justiniani, del Frade, Augsburger y este Meyer, también se dice que no. Si otros legisladores, como el caso de Boscarol, también públicamente eh, ha dicho que no. Eh, la verdad, este, no sé cuál es la evaluación, el, el, el timing, eh, cuál es el, la, en definitiva, eh, la, la interna que se desarrolla para forzar a esta reunión del 29. Diputado, muchísimas gracias por no, estar con gracias Aprendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y venía a festejar todas las semanas. Buenas noches, hoy vamos a tratar eh, los nuevos créditos ANSES, este anuncio que realizó el presidente de la Nación hace pocos días y que hoy tenemos disponible dentro de las oficinas del organismo. Como primera medida tenemos que aclarar que hay un aumento en lo que son los montos. Y cada uno, eh, en cada uno de los casos y en cada uno de los beneficios. Esto lo vamos a ir describiendo durante este micro. Como primera medida hablamos de jubilados y pensionados. Van a tener la posibilidad de solicitar hasta mil pesos en 24, en 48 o en 60 cuotas. Esto obviamente es un beneficio porque se incrementa el monto, manteniendo una tasa, la tasa más baja del mercado. Y obviamente, sabiendo y conociendo la necesidad que hoy tienen los jubilados y pensionados para. Realizar un arreglo para realizar algún viaje para generar algún tipo de gasto que hoy necesitan, y para esto se dispone este tipo de créditos que es únicamente solicitándolo a través de los sistemas y de las oficinas ANSES. Igual esto lo vamos a profundizar durante esta etapa. Como segunda opción vamos a hablar de lo que son justamente también los mismos tipos de créditos para las pensiones no contributivas, pensiones de madres de siete hijos, pensiones que tengan justamente eh, pensiones por invalidez y también para las pensiones al adulto mayor. En este caso van a poder solicitar hasta 35 mil pesos con eh, un máximo un plazo máximo de 48 cuotas. Eh, vamos a hablar siempre de una cuota cuando tomemos los plazos máximos. Para hacer referencia de eh, solicitando los 35 mil pesos con un plazo máximo de 48 cuotas, vamos a hablar de una cuota de 1.500 pesos por mes. Siguiendo con esta misma línea, estos serían los dos eh, tipos de créditos que van a, se van a solicitar dentro de lo que es turnado en las oficinas de ANSES. Vamos a solicitar el turno a través de la web, a través del 130 y luego nos vamos a presentar con ese turno, con nuestro documento y vamos a ir solicitando a ver qué capacidad crediticia tenemos para ver cuánto es lo que el organismo nos puede otorgar. Obviamente en el caso de que se pueda, se va a otorgar el máximo, siempre cumpliendo con la relación de el máximo es el 30% del salario. O sea, cuota ingreso va a ser una relación de 30%. No se va a poder tomar. Más de un 30% de lo que cobran para la devolución pertinente. Para esto también viene bien un ejemplo: vamos a lo que sería jubilado y pensionado, 60.000, vamos a 80.000 pesos. Con los 80.000 pesos tomados en 60 cuotas, va a ser una relación de devolución de una cuota de 2.941 pesos. Cuando hablamos de las pensiones no contributivas, hablamos de un máximo de 35 mil pesos con una cuota de 1.500 pesos hasta la devolución total. Estos son los casos que vamos a solicitar el turno y vamos a ir a la oficina. Ahora vamos a ir a los casos en los cuales vamos a tener disponible a través de la web. Vamos a solicitar el turno en lo que es asignación universal por hijo y asignación familiar. La ventaja de solicitarlo por web es que se puede solicitar desde cualquier lugar del territorio sin la necesidad de contar con una oficina de ANSES. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ingresar con nuestra clave de seguridad social, automáticamente el sistema nos va a detectar, va a saber qué persona es y cuántos hijos tiene cargado el sistema, sea un beneficiario de asignación universal por hijo o sea un beneficiario de asignación familiar, obviamente hijo de una persona que está en relación laboral. O justamente de un monotributista, que es otra de las personas que tiene el beneficio para solicitar el crédito. Aquí van a poder solicitar hasta 6.500 pesos por cada uno de los hijos que tienen vinculados y obviamente el sistema les va a ir calculando dándole las opciones de los créditos que van a tener disponibles y ustedes los van a aceptar y una vez que esté aceptado por el sistema automáticamente en los dos casos se va a depositar en la cuenta que ustedes ya tienen identificada con ANSES y que obviamente van a poder retirar en su totalidad. Para los casos... Justamente, como decíamos, asignación universal y asignación familiar, entonces va a ser necesario siempre contar con la clave de seguridad social, que es quien va a darle justamente la legitimidad y la seguridad para que ustedes puedan solicitar este crédito y que el sistema identifique justamente quién es la persona que lo solicita. Bueno, esto es un panorama general. Cualquier duda obviamente lo pueden seguir consultando a través del 130, de, que es obviamente el canal, y también dentro de lo que es la página web de ANSES, donde nosotros vamos a tener toda la información para que ustedes puedan ir analizando las variables de los créditos, cómo quedan configurados y qué montos le puede corresponder a cada uno. Muchas gracias. Cocina integrada, cocina separada, empapelado, sillón, sillón en L, tina, jacuzzi, alfombra, alfombrita, pintura fresca, tele, tele que parece cine, parrilla, juego de jardín, pileta con deck, pileta con venecitas, pelo pincho, balcón con plantas, casita en el árbol para el perro, vestidor, porquero con visor. Tu casa, como vos quieras. Pedí tu préstamo hasta mil pesos en la app Santa Fe Móvil o hasta mil en sucursales. Préstamos para renovar tu casa. Préstamos personales. Banco Santa Fe. Acá, para vos. AMSAP, Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la mayor institución de servicios de la provincia, ahora abierta a toda la comunidad. Disfrute mucho más integrándose a una gran mutual, AMSAP, Suipacha 2463, teléfono 455-3575, Santa Fe. Sin Mordaza, periodismo independiente, sin... Mordaza. El periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza. El poder de la gente. Muy bien, continuamos en el programa. Está con nosotros el diputado justicialista Julio Ejimán. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Para mí un gusto estar aquí contigo. Bueno, y hay, yo... La verdad es que hay dos temas por los cuales queremos hablar con usted. Primer tema. Yo creo que es uno de los diputados, sinceramente, no acostumbro a decir esto, pero es uno de los diputados que está habilitado para hablar del tema del fondo sojero. ¿Por qué? Porque cuando se aprobó el acuerdo fiscal el 8 de febrero de este año, en el Senado salió por unanimidad. Y en diputados tuvieron dos tercios de los votos. Los que, no, los que se opusieron fue el justicialismo. Uno de los que se opuso es el diputado que está con nosotros. Digo esto porque en ese acuerdo fiscal ya les avisaron ¿eh? a los gobernadores, a los ministros de Hacienda, le dijeron desaparece el fondo sojero. Muchos se están enterando ahora, pero ya sabían todos los gobiernos provinciales que en la letra chica del acuerdo fiscal estaba desaparece el fondo sojero. Hubo algunos legisladores muy poquitos, ningún senador. Pero muy poquito de los legisladores que se opusieron a que desaparezca el fondo sojero. Uno es Julio Dejima, que está con nosotros. Así que, diputado, nobleza obliga, hay que reconocer lo, lo que ustedes decían en febrero de este año, que ahora estamos en agosto, ocurrió. Es cierto, nosotros recomendamos claramente que Santa Fe no firmase ese pacto fiscal, ese mal llamado consenso, porque no había nada de consenso, solamente una imposición. Y en ese marco nos parecía que realmente era temerario que Santa Fe se comprometiese con eso que estaba ya expresando en su letra grande y aún más en la chiquita, lo que era un modelo de ajuste sobre sectores vulnerables y sobre las provincias. Nosotros veíamos allí todas estas cuestiones que ahora incluso adquieren esta, este rechazo generalizado, pero claro. Hubiese sido bueno plantearlo en su momento. Hubiese sido bueno no firmar ese pacto porque además se lo hizo con la presunción de que la nación le iba a cumplir a Santa Fe, por ejemplo, con lo que es el pago de esto que estableció la Corte Suprema la de Justicia de la deuda que tiene la nación con la provincia, lo cual tampoco pasó. Es decir, que es cierto ese tema porque en ese pacto fiscal dice antes del 31 de marzo Obviamente. Santa Fe y la Nación se ponen de acuerdo. Pasó el 31 de marzo, hasta ahora no se, no se cobra. No, pero aún más hemos tenido una reunión ayer mismo con quien está a cargo del área de finanzas de la provincia y nos daba cuenta que no hay visos de que esto se pueda concretar. Así que estamos como en aquel momento, con promesas, con ver cuál es el punto de acuerdo y en realidad... Eh, no hay nada cierto que pueda decir que va a hacer beneficio a nuestra provincia. Todo es en perjuicio de la provincia. En este caso, ya cuando ocurre esta decisión de la Nación por un DNU sí. de quitar el fondo Sojero, vamos a asistir a una pérdida enorme para nuestra Santa Fe y también para municipios y comunas. Aquí, esto va a significar que numerosas obras públicas en marcha y muchos planes que se generaban a partir de este fondo que llegaba en forma... Ordenada y sistemática, cada común y municipio de la provincia van a desaparecer. Por lo cual, hoy en la Cámara estamos expresando nuestro rechazo y queremos ir eh, realmente para retomar la idea de denunciar el pacto fiscal. Es decir, que Santa Fe denuncie, creo que hay sobrados elementos para que la Santa Fe salga de ese pacto fiscal. Es decir, que estamos criticando este hecho del DNU por el Fondo de Sujero y queremos retomar aquella idea que planteamos en febrero para que realmente. Ya estábamos de acuerdo con lo que se ha firmado y ahora, a vida cuenta, el incumplimiento de lo que allí se decía, que Santa Fe salga del mismo. Esto realmente está significando un grave perjuicio para todas las provincias argentinas y se vincula desde ya con este plan de ajuste que Macri ha comprometido a llevar adelante para ponerse a tono con las exigencias del FMI. Estas exigencias que son duras y cada vez lo serán aún más y cuyo cumplimiento se le hace muy gravoso al pueblo argentino, porque se ha empezado a recorrer ya el camino de lo que es esta serie de circunstancias tan tan perjudiciales para todo el tejido social y productivo de la Argentina. Eh, diputado, aprovecho para preguntarle por el otro tema del día, indudablemente, que es esta conferencia de prensa que brindó el bloque del justicialismo, eh, el interbloque del justicialismo, porque la verdad que no es habitual, primero, todos los legisladores juntos, 11 son, sí. y hay de muchos sectores y hay muchos que están bien contrapuestos, pero todos juntos expresándose sobre la reforma de la constitución de la provincia, porque se ha convocado para el 29 una sesión extraordinaria para hablar de la reforma de la Constitución. ¿Cuál es la postura? ¿O qué los reunió? Estaban todos, bueno, un ausente con aviso, pero son los 11 legisladores, todos juntos en una misma foto, para decir qué con respecto a la reforma para decir claramente que nosotros somos reformistas, porque de hecho siempre hemos alentado eh, progreso, reforma, avance, y uno puede entender que esta constitución de Santa Fe tiene que incorporar nuevos derechos, tiene que actualizar algunos conceptos, pero planteada de esta forma que ha sido planteada es absolutamente inadecuado. Es más, estábamos debatiendo esto en comisiones porque ese era el acuerdo de todos, sí. el conjunto de los legisladores, de todos los sectores. Y resulta ser que hasta se interrumpe este proceso de debate en las comisiones para, en un modo sorpresivo y en modo eh, realmente que genera mucha tensión, se ha te planteo de hacer una sesión especial generando un trámite exprés para sacar nada más y nada menos que una reforma constitucional. Nos sorprendió, nos pone realmente mal, porque esto es romper un acuerdo de trabajo que se había ya esbozado y que estaba funcionando. Había pasado de la comisión de comunales a educación, está en la comisión de educación y el dictamen no está hecho. Y faltan otras comisiones también para trabajar. Ver, pero en, en educación el gobierno no tiene mayoría. Ahí ya sabía que perdía o que se. Ellos dicen que está durmiendo, que se traba en, en educación, que nunca iba a salir de ahí. El desarrollo del trabajo en comisiones tiene sus tiempos y estamos hablando precisamente de que se tiene que batir en comisiones como corresponde, porque lo que se ha planteado es un mal manejo de los tiempos del debate por parte del Ejecutivo. Uno podría decir, por ejemplo, que el Partido Justicialista se enteró hace dos o tres meses atrás. Uno puede decir que esto no fue debatido en el conjunto de la sociedad santafesina. Entonces, estamos asistiendo a toda una mecánica que se planteó desde el Ejecutivo Provincial, que es una mecánica de buscar un trámite de resolución muy rápido, un trámite express, decimos, de nada más y nada menos que visualizar la carta magna que nos va a regir por los próximos 50 o 100 años, la que tenemos hoy, sancionada en 1962 cumplió varias décadas. Nosotros tenemos que ser capaces de encontrar un perfil constitucional, una carta magna, que proyecte hacia las próximas generaciones. Y esto no se puede hacer porque aquí está en juego la, re, re, la reelección del gobernador. Acá ha quedado muy en claro que esta impronta de esta velocidad que se le da es porque hay una urgencia tipo electoral. Es decir, degradamos lo que es un debate de alzada, de profundidad, para ver cómo resolvemos una cuestión electoral. Esto es cada vez más evidente y esto explica... ¿Por qué decimos que el Frente Progresista es responsable de que no se pueda tratar esta reforma? Porque lo que plantearon como metodología para desarrollar esta discusión no ha sido la correcta. La pregunta es entonces, ¿el 29, el justicialismo, se va a sentar en las bancas? Vamos ¿Va a, a sentarnos, vamos a dar quórum, que es lo que corresponde, nosotros en ese sentido vamos a sentarnos en las bancas, pero no vamos a habilitar... El tratamiento sobre tablas. A ver, ahí ya necesita una mayoría del dos tercios de los votos. Exactamente. No vamos a dar los dos tercios para que se pueda tratar sobre tablas esta cuestión, porque nos parece que es apresurado, que es la búsqueda de un trámite express, y estamos hablando de la reforma constitucional que tiene, tendría y tendrá que tener otro modo de desarrollo. Y podemos ir por más argumentos. Ahora está por... bien, pero entonces yo esto es política, pero también tiene que ver con la matemática. ¿Sí? Los 11, los 11 se sientan, pero no votan en el exactamente. Tratamiento. No votan. Bueno, por lo tanto, se cae la reforma porque sí o sí el gobierno necesita el consenso con Cambiemos, pero también con el justicialismo. Si no nos llegan decir, los votos, decir, nosotros entendemos concretamente de nuestra fuerza política que hay que sentarse en el recinto, pero no dar el tratamiento sobre tablas de este proyecto que es del Ejecutivo, porque además ni siquiera se vio de considerar otros proyectos que hay también claro. en el Estado parlamentario, se pone a consideración exclusivamente el proyecto que remitió el Ejecutivo Provincial. No vamos a ver el tratamiento sobre tal, esto fue el acuerdo de los 11 diputados del justicialismo, que más allá de que somos distintos bloques, subbloques, tenemos una coincidencia en este sentido, y además estamos también ya con una mirada que tiene el Partido Justicialista de Santa Fe que acompaña este posicionamiento. Y nos importa entonces que queden claros que nosotros tenemos un espíritu reformista, pero no avalamos esta metodología que se ha hecho. Y la verdad, en este contexto que está viviendo la provincia de Santa Fe ahora, poner en marcha un proceso electoral es algo que no cierra con lo que es la urgencia que tiene el santafesino común, la gente que nos está mirando, hoy la gente tiene la angustia de los tarifazos, la angustia de la moneda que se devalúa, del poder adquisitivo que se pierde, del dólar que se dispara, esta paralización de obras. Fábricas que están cerrando, estadísticamente es muy Grave lo que está pasando desde el punto de vista de la actividad productiva que hay en la provincia. En este contexto, instalar una cuestión electoral para elegir constituyentes entendemos que no es apropiado, no es el marco en el cual se tenía creado esta discusión. Entonces, son muchos los puntos que hacen a que realmente vamos a estar diciendo por qué no al tratamiento de este modo de nada más y nada menos que la constitución santa fecina. Diputado, muchísimas gracias, gracias por su atención. Hasta siempre. Bueno, se nos fue el tiempo, lamentablemente quedaron muchas cosas en el tintero, pero como siempre, la semana que viene por este mismo canal y a esta misma hora vamos a seguir contando la historia y la realidad de la provincia de Fe.